Fructífera visita de Peña Nieto a Veracruz, así lo afirma el gobernador Javier Duarte. Al encabezar el regreso a clases, afirmó que con el presidente abordó diversos temas como la educación, el campo y la situación de los ingenios azucareros en la entidad. Con frío y sueño regresan casi 2 millones de estudiantes a clases. Después de las vacaciones decembrinas, este lunes se reincorporaron 1.726.767 alumnos a las actividades escolares en los 212 municipios de Veracruz. Reclaman a Fernando Yunes en Córdoba por su hermano. La rueda de prensa programada esta mañana por el senador de la República, Fernando Yunes Márquez, fue frustrada por decenas de ciudadanos quienes le reprocharon que su hermano Miguel Ángel Yunes, coordinador del programa Oportunidades, le retiró dicho apoyo. Denuncia Uriel amenazas en su contra. El diputado federal perredista aseguró que vía correo electrónico ha recibido amenazas de muerte. Se defiende director del SAS. Descartó desvío de recursos a su campaña. Asimismo, negó que el SAS trabaje con números rojos, como advirtieron diputados federales y regidores del Ayuntamiento de Boca del Río.